todo este grupo que leí último. Así que vamos a incluir estos hermanos que han llamado a nuestra iglesia. Y vamos también, yo le voy a pedir a Sebastián, uno de nuestros jóvenes, que está por aquí. Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Espérate un momentito. Aquí es que vamos a orar por ti, Sebastián. Este chico es uno de nuestros jóvenes y ingresa a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y pronto va a salir. Y ven por aquí. Él es muy calladito y tío, pero algunos de los jóvenes que hay aquí y de los sugieres pasan por aquí. Este chico pues es uno de nuestros jóvenes y ya pues sale, ¿verdad?, hacia la Fuerza Aérea de Estados Unidos, así que queremos orar también por él. Hay una familia que está pasando por una terrible crisis, lo vimos por televisión, en los noticieros, la familia Figueroa de Naranjito. Esta familia se accidentó, el papá y la mamá con dos hijos y falleció la niñita de 3 años, el otro niñito de 6, pues está también bastante golpeado, los padres están. Hay una hermana de esta iglesia que es muy amiga de la abuela de estos niños y toda esa familia está destruida. El papá, sentimiento de culpa, todo lo que eso implica. Así que nos piden la oración y vamos a incluir y vamos a orar. Aquí hay muchos papás, aquí hay abuelos, tíos, tití y de todo. Y usted sabe lo que es este tipo de pérdida, que no es fácil. Así que oramos y los que tengan petición, por favor, levanta la mano, también queremos incluirle. Amén, amén. Incline su rostro y oramos. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque es que tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres, Señor, nuestro amparo, Señor. Podemos acudir a ti, Señor. Nosotros elevamos nuestra mirada hacia ti, alzamos, Señor, nuestros ojos hacia lo alto, y de ti es, Señor, que viene, Señor, nuestro socorro. Mira, oh Dios, todas estas peticiones, Señor, que hemos leído aquí, de todos estos hermanos que nos han llamado, tantas personas, Señor, con necesidades grandes, Señor, sobre todo esta familia de Naranjito, Señor, que está pasando por esta crisis, Señor, tan grande después de este accidente, Señor. Nosotros levantamos este clamor, aquí está esta iglesia que se une, Señor, y oramos por ellos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo trayéndole las fortalezas y las fuerzas que necesitan en medio de todo este proceso, pero por sobre todo que reine la paz, Señor. Que no haya confusión, Señor. Que ellos puedan lidiar, Señor, con esta situación, Padre. Envíales tu socorro, Señor, y tus fuerzas, Señor. Padre, oramos también por Sebastián, Señor, que ha de partir próximamente, Padre, hacia la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Señor. Es un jovencito, Señor, levantado aquí en esta iglesia, Padre. Oramos por él y por todos los jóvenes, Señor, que están, Señor, defendiendo a nuestra nación, Señor, y a nuestro país, Señor, en diferentes compromisos, para que en todo, Señor, tú le guardes, Señor, y le libres de todo peligro, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. También oramos en este momento por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos que traemos ahora, en este momento, a nuestro alfolí, para que tú los bendigas y bendigas a cada uno de los ofrendadores, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Vamos a pedirle a los sugieres que pasen a la colecta de nuestros diezmos y ofrendas mientras hacemos algunos anuncios. En estos días hemos estado